Marvin Altamirano, del sector de transportistas de carga pesada, dijo que a nivel centroamericano ya se están sintiendo los atrasos por las lluvias en la región. En Guatemala fue suspendida una ruta de traslado de transporte efectivamente por las lluvias. Fue suspendida antier y ayer mismo fue otra vez restablecida. Obviamente es por temas de seguridad, por temas de desastre, que se está reteniendo algunas mercancías o todas las mercancías sobre esas rutas, y creo que eso, pues creo que en instancia, como es un día, pues podríamos decir lo que hay es un atraso, no una afectación, porque fue una situación temporal. Sin embargo, ningún país en este momento, con el tema de las lluvias, más la temporada que falta, que es un poco más fuerte, podríamos ser afectados por las lluvias en este mes de octubre, que siempre ha sido un mes más fuerte de lluvia, y que obviamente ya hay algunas complicaciones sobre el traslado de mercancías a nivel centroamericano. Altamirano dijo que no descartan complicaciones en el traslado de las mercancías por estas afectaciones. Recuerden que en Guatemala también fue destruido un puente que ya fue restaurado con un puente provisional, y que obviamente en este momento se está trabajando con ese puente, que no se va a resolver, digamos, en un mes, pero al menos ellos tienen las expectativas de que eso se va a resolver dentro de 2 o 3 meses, antes de finalizar el año. Así es que nosotros creemos que todas las mercancías que van a salir en nuestros países con este tema de lluvia deben primero revisarse las rutas por donde se van a ir, por donde van a transitar, para evitar tener atrasos en el tema del traslado de las mercancías. Existen rutas alternas ahora en toda la región que pueden ayudar para resolver esto, lo único que son más largas. Eso va a tener un costo más, porque entre más larga es la ruta, más alto es el costo de transporte, pero esperamos de que el Señor nos ayude y que no tengamos muchas afectaciones en todo Centroamérica, incluyendo Nicaragua. Ustedes saben que también tenemos afectaciones en Costa Rica, los cerros allá en Costa Rica se desbordan, tenemos la alternativa de ir la carretera costanera de Costa Rica para circular hacia Panamá, pero ahí estamos nosotros, moviendo las unidades, moviendo las mercancías por todas las rutas posibles para que lleguen a su destino correspondiente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.